Bienvenidos a todos y especialmente Iñaki Cano, que me acompaña en este partido. Justo antes de empezar, ¿qué nos puedes decir, Iñaki? Gracias, Juan Carlos. Será interesante ver qué alineaciones presentan los equipos hoy, porque ha habido especulaciones al respecto. Pero bueno, empecemos ya. Estoy seguro de que ambos equipos nos ofrecerán un gran partido. Los espectadores son parte integrante del fantástico ambiente. Los dos equipos querrán controlar el partido al principio. ¿Encontrará el espacio que necesita? ¡Pineda! Calculó mal el disparo y ahí está el resultado. Bueno, muchos creyeron que ese tiro iba dentro y menudo gol habría sido. Alejó el peligro. Busca a alguien que le ayude. Está buscando a quién centrar. ¿Habrá gol aquí? ¡Borghetti! Justo por encima del larguero. Sabe muy bien que hay que mantener la presión de cara a la portería. Lástima que ese tiro no tuviera mucha precisión. Avanzando más. ¿Podrá definir bien? Esa es para el portero. Bravo. Avanzó con el balón. ¿Podrá encontrar el hueco que necesita? ¡Oh, sí! ¡Entró! ¡1-0! Por supuesto que querrán mantener esta ventaja. Han malgastado sus opciones. Odia. Todavía tienen la posesión del balón. ¿Podrá seguir avanzando? ¡Peligro ahí! Necesitan empatar y si ahora le sale un buen centro podrían lograrlo. Encontró a alguien. Los defensas lo han hecho muy bien hasta ahora. Busca a alguien que le ayude. ¿Qué espera hacer aquí? Me pregunto yo. Todavía con el balón y en buena posición de ataque. Lo paró bien ahí. La juega hacia atrás al portero. Ahí está Martins. Si le sale un buen centro, pueden tener posibilidades de marcar. Ahí tiene que poner a prueba al portero. Utaka. Yusuf. Sigue avanzando. Torrado. Busca a alguien que le ayude. Y le pega desde ahí. Adivinó el pase. Y la defensa despejó el balón. 30 minutos de partido de la primera parte. Busca ayuda ahora. El pase le salió mal. No eligió bien a quién pasar. ¡Iba a puerta! El guardameta, sin problema. Taibo. Obodo. Yusuf. ¡Wow! ¡Miren eso! ¡Qué gran carrera! Encontró un compañero. Al hombre libre.
No, cortaron el pase. Por la derecha. Márquez. Y está dentro de las mallas. ¡Gol! Han incrementado su ventaja hasta 2 goles. Solo 5 minutos para que termine la primera parte. Aunque ahora van 2-0, no deberían confiarse. Se lo quitó con mucha decisión. Buen control del balón. El guardameta decidió adelantarse y coger la pelota. Se anticipó muy bien para cortar el balón. Utaka. Mikel. Supo muy bien dónde tenía que estar. Mantiene la presión sobre el contrario. Saque de banda y en una zona peligrosa. Y lo envía al área. Chocó en el larguero. Tiró a romper desde ahí. Uy, levantó la bandera. Se adelantó al último defensa y el asistente lo ha visto muy bien. Suena el pitido del árbitro y acaba el primer tiempo. Veremos si las charlas de los entrenadores influyen en la marcha del partido en la segunda mitad. Iñaki, ¿qué te ha parecido esta primera mitad? Sé que lo que realmente importa es el marcador, pero creo que si usan mejor todo el campo, Arrancó la segunda mitad. Esperemos ver otros 45 minutos de gran fútbol. Cambiaron sus puestos en la segunda mitad. ¿Merece la pena atacar por la derecha? Han hecho todo lo posible por mantener la pelota fuera del área. Yusuf. Utaka. Buen pase. Martins. Otro disparo atajado por el guardameta. Deben estar todos preguntándose, pero bueno, ¿qué hacemos para batir a este portero? Y se escapa por el lateral izquierdo. Es un buen despeje. Está arrasando. Se lo quitó con habilidad. Taibo. Tiene la portería a tiro. Defensa férrea y sin fisuras. Y Pineda. No tiene a nadie a quien pasar. Borghetti. ¿Podrá disparar? Utaka. Taibo. 15 minutos de partido de la segunda parte. Aquí tiene la posibilidad de lograr el centro. Borghetti. Buena oportunidad. Agajoua. Lo cortó. Ahí está Martins. Le arrebató el balón. Bien defendido. Pardo. Bravo. Busca a alguien que le ayude. ¿Encontrará sitio para disparar? Recogió el despeje y podría disparar desde ahí. Así hay que defender. Ahí está Pardo. Bravo. Demostró grandes cualidades defensivas en ese corte. Obodo.
Está buscando a alguien que le apoye. ¡En el área! ¡Iba a puerta! Pareció calcular mal y además se marchó fuera. Importante para la defensa impedir intentos de gol como este. Dos nuevos jugadores saldrán al terreno de juego. Creo que este cambio demuestra claramente que la intención del entrenador es conservar su ventaja en el marcador. Han transcurrido casi 75 minutos de partido. Ahí está Martins. Busca ayuda ahora. Mario Méndez. Se hace con el balón al hueco. Convirtió la defensa en ataque. Muy bien encontrado. Despejó. Y Pardo. Perdieron la posesión. Está buscando a alguien que le apoye. ¿Podrá disparar bien? Disparó sin mucha concentración y le salió desviado. Bueno, creo que la pregunta es la siguiente. ¿Debió pasar ese balón o no? Interceptó bien el balón ahí. Obodo. Jobo. Y Nakajire. Estamos en los últimos 5 minutos de juego. Ahora tiene la posibilidad de tirar cruzado desde la izquierda. Desde aquí me pareció infracción, pero el árbitro dejó seguir el juego. Saque de esquina. Va al centro. De cabeza. Lo intentó, pero el tiro se le fue arriba. Osorio. No tiene a nadie a quien pasar. El público ruge cuando el árbitro pita el final. Extraordinaria elección de fútbol. Su entrenador estará satisfecho porque son auténticos merecedores de este triunfo. ¿Dirías que el partido se desarrolló como estaba previsto, Iñaki? Más o menos, aunque hay un par de cosas que tienen que mejorar. Y así terminamos nuestra retransmisión de esta noche. Muchas gracias, Iñaki. Bueno, fue un placer estar aquí, Juan Carlos. Y esperamos verles en el próximo encuentro. Hasta siempre.